Ya llevamos vacunados 240.000. Es muy importante esto, ¿no? Y tenemos un porcentaje de casi 40.000 con segundas dosis. Y lo que va de 12 a 17 años son un número muy similar que está tomando casi el 50%. La adhesión es muy importante. La población, para que tengan una idea, en 3 a 11 tenemos casi 300.000 niños vacunados con primera dosis para un 306.000, 308.000. Realmente el impacto que tenga 66% de la población vacunada, casi un 80% con primera dosis, nos para en un escenario totalmente diferente. Y sobre la dosis de refuerzo, ¿cuándo podría comenzar con la población en general? Mira, la jurisdicción va a tomar la determinación en virtud de eso. Nosotros tenemos la vacuna disponible, seguramente será la semana próxima la otra. Nación establece como pauta a nivel nacional que sea la última semana del mes de noviembre, porque es cuando estamos cumpliendo casi prácticamente el año de esta vacuna. Lo que sí hemos comprobado en los estudios multicéntricos que llevamos tranquilidad es que con esta vacuna, que fue una de las que primero inició, que tiene que ver con la vacuna Sputnik, con primera y segunda dosis, los anticuerpos han perdurado en el tiempo y esto nos ha permitido montar este tipo de operativo que se va a desplegar durante el mes de noviembre. Teniendo en cuenta estos plazos que manejaba, para finales de año se maneja que pueda ser una buena cantidad de personas que ya van a estar vacunadas con ese refuerzo. Claro, si vos mirás lo que habitualmente se establece como la inmunidad colectiva, alcanzar un 70%, estamos en un 68% prácticamente, y la idea es que durante el mes de diciembre se alcance más del 70%, ¿no? Con lo cual va a llevar una tranquilidad totalmente diferente a la población.